Si Noah sale de esta, no se te ocurra volver a tocarla. Esto es todo lo que puedes ofrecerme, ¿no? Esto no puede volver a pasar. Te juro que no lo volveré a hacer. No, no puede volver a pasar nada entre nosotros. Soy perfecto en muchos aspectos, ¿vale, amor? Pero por la modestia no parece uno de ellos. Ahí te quedas, hermanita. No, gracias. ¿Qué haces? Última, no quiero que este capullo te vuelva a poner las manos encima. Por tener cosas os creéis los dioses del mundo, ¿eh? Pues mira, tú estás en mi espacio personal, mi zona de confort y mi campo de visión. Así que desaparece. ¿Y por qué creéis que quiere hacerle daño? Porque el testimonio de Noah en el juicio fue clave para condenar. Eres la única chica que se preocupa por mi modestia. Pues igual no soy una chica del montón. ¿No? Y diría que sí. La próxima vez procura mantener a Zoza en casa, ¿vale? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué te pasa? ¿Qué haces? ¿No haces daño? Haces más que marearme, ahora sí, ahora no. ¿Qué coño te pasa? No lo ves ni. Tengo miedo. ¿Miedo de qué? Aparte de la oscuridad, como una niña pequeña. De ti. No te va a volver a meter a alguien dentro de mi. ¿Y ella sabe que está fuera? No, Rafaela no quiere preocuparla. ¿Por qué? Porque le tiene pánico a su padre. Es que me resulta tan difícil decir. ¿Tú quieres pasar más tiempo conmigo? Pero no haremos nada hasta que el miedo no desaparezca de tus ojos. Me duele que me tengas miedo, ¿no? Me duele muchísimo. Pero sabes que nunca te haría daño.